El mito dice que las grandes empresas surgen o nacen en garajes. Siento desilusionaros, pero no es verdad, como comprobaremos a continuación. Hoy en día y en el mundo real, las empresas nacen en entornos organizados precisamente con ese objetivo, en ecosistemas que fomentan nuevas ideas, con el apoyo de iniciativas que inspiran y animan a la gente. Es lo que hacen en los centros de formación profesional. Para empezar, un ejemplo. Todas las empresas surgen partiendo de una idea. Yolats la tiene. Una buena idea, además. El suyo fue uno de los proyectos ganadores en la última edición de los Premios de Emprendimiento en Formación Profesional de Euskadi. Muchas ideas como la suya se han convertido, se están convirtiendo y se convertirán en empresas reales gracias al programa Urrats Bat. Urrats Bat es un programa de acompañamiento en la creación de empresas coordinado por Técnica, el Centro de Investigación Aplicada de Formación Profesional. Bueno, Lats, explícanos, por favor, tu proyecto ganador. ¿Cómo funciona? Esto es un brazo, adivino. Sí, adivinas. Vale, esto es una órtesis, lo que hemos estado comentando antes. Órtesis. ¿Órtesis, prótesis es lo mismo? No, para nada. Vale, en el mundo de la ortoprotésica, las prótesis lo que hacen es sustituir un miembro que ha perdido una persona, un miembro, una parte de un miembro, uh-huh. Y las órtesis lo que hacen es acompañar, posicionar, inmovilizar, proteger, ayudar a un miembro que ya está ahí. Uh-huh. Y este es el caso. En este caso, como dices, está pensado para una persona que tiene el brazo totalmente colgando. Y ese es un problema, ¿no? Al final. Muy serio. Que no tiene movilidad en la mano, que, bueno, pues al final que no puede darle utilidad al miembro que ya tiene. Uh-huh, uh-huh. Yo lo que propongo es porque la persona que tiene el brazo paralizado no puede utilizar ese miembro, ¿no? Uh-huh. Entonces, en principio, esto es una pala con la que la persona podría hacer oposición, que junto con el pulgar móvil conseguiríamos hacer pinza y dándole uh-huh. utilidad pues, a ese miembro. Uh-huh. Es el primer prototipo. Es una idea que puede tener un recorrido muy largo, ¿no? Y para entender cómo funciona, pues tenemos aquí dos ejemplos cuya combinación nos daría esto, ¿no? Esto es también una órtesis. Eso es una órtesis, ajá. Exactamente. Una órtesis de mano. Sí, esto cumpliría pues la función posicionadora que hemos comentado antes. Para sujetarlo en su lugar. Y eso combinaría que es... pues algo parecido, el efecto pinza, sería en este caso solamente con un dedo, accionado por una... Un cable. Un cable, ¿no? ¿Y el cable se mueve por...? Con el hombro contralateral. Hemos dicho que es una idea, un prototipo. ¿Qué recorrido puede tener? ¿Qué futuro le ves a tu proyecto empresarial? Esperemos que largo. Pero hay gente que necesita cosas de estas, sí, ¿no? Sí, sí. Esto era especialmente para un tipo de patología, para un tipo de casuística que pasaba en el momento del parto, pero realmente hemos ido viendo pues, que hay otro tipo de accidentes o patologías que pueden derivar a una parálisis así. Vamos a hablar. Es que ricasco. Suri. Ideas y experiencias como la de Olatz, en vías de convertirse en proyecto empresarial, demuestran que un entorno adecuado ayuda mucho más a la hora de crear una empresa que cualquier puerta de garaje. ¿Te ha gustado la metáfora del garaje, ¿no? De que todas las grandes empresas surgen de los garajes? O en este caso habría que darle una vuelta a la comparación.
Pues históricamente se han creado empresas en los garajes y yo creo que de alguna manera dentro de nuestra sociedad tenemos que transmitir esa competencia emprendedora, y esa competencia emprendedora abarca tanto la cultura como la iniciativa. Esa cultura la tenemos que trabajar, y eso de alguna manera va a traer que creemos empresas que van a crear empleo, que van a crear riqueza y empleos de calidad. Y para ello es muy importante conocer el ecosistema y trabajar alineados con ellos. El objetivo final es la creación de empresas, o también empleo, riqueza. Ambos, diría yo. Todos somos emprendedores de alguna manera. El objetivo es detectar dónde tenemos esas habilidades de emprendimiento y darle un desarrollo bien empresarial para crear ese empleo de calidad que necesitamos también y para poder crear también unos entornos, una sociedad que dé respuesta a las necesidades que tenemos hoy en día. Seguimos con las metáforas, ¿no? Una última metáfora, la metáfora de la huerta, ¿no? Hay que abonar la tierra para que dé frutos, ¿no? Podría funcionar también esa metáfora, y eso es lo que hacéis en este ecosistema. Eso es. Es muy importante comenzar desde el principio, ¿no? En esa metáfora diríamos, como tú bien dices, el abonar esa tierra, ¿no? La tierra, de alguna manera, seríamos todos nosotros, no solo los que estamos estudiando, sino los que creamos esta sociedad. Los que apoyáis también a esos alumnos y alumnas. Y para ello necesitamos semillas, esas semillas que de alguna manera se trasladan en actividades, procesos, que en muchos espacios se tienen que trabajar y luego traerán unos resultados buenos para que podamos crear, vivir. Entonces, son muy importantes definir esos procesos, y esos procesos, la formación profesional, se trasladan en programas como Ecas Empresa o Urratxbat, que trabajando en una metodología colaborativa activa, hacemos que el alumnado tenga oportunidades y se sienta actor principal en este papel de competencia emprendedora en la sociedad. Osondo. Es que ricas, Copili. Osondo. La ciencia ficción nos ha dejado estos últimos años imágenes sorprendentes de realidad virtual y aumentada. Imágenes suspendidas en el aire que pueden ser manipuladas con la mano o con un simple guiño de los ojos. Estas imágenes han saltado de la gran pantalla a la realidad, y mediante novedosos gadgets tecnológicos se han venido aplicando en distintos campos de trabajo. Bueno, gerturatu nahi zate pixkat ikusteko. Aquí tenemos unas gafas de realidad virtual. ¿Las probó alguna vez estas gafas? No, la primera vez. Vale, entonces ponte las gafas. De este modo se acercaron 80 alumnos y profesores de distintos centros de formación profesional de Guipúzcoa a conocer las distintas posibilidades que ofrecen la realidad virtual y la aumentada. En la jornada sobre emprendimiento tecnológico, organizada por Técnica, en dicha jornada se expuso el papel que las nuevas tecnologías juegan en el mundo laboral de hoy en día. Entonces ahí se van desglosando un poco, se ven las células, se ve la experiencia un poco como si estuviésemos dentro del cuerpo humano. Si activas otro un poco más arriba, también es otra experiencia. La secreción de... Por ejemplo, mira. Ahí vemos el páncreas, el tubo digestivo, cómo se va realizando la digestión, las diferentes secreciones.
Estas jornadas, que se organizan en los tres territorios de la comunidad autónoma vasca, se enmarcan dentro del programa Urratsbat de Técnica, destinado a alumnos y exalumnos de los centros de formación profesional. Pero antes de pasar a la práctica, interiorizan la teoría en las aulas. Hor ikasle guztiak, naiz eta proiekturik ez izan, naiz eta ideiarik ez izan, ikasten dute ikasgai bat izena duena enpresa eta ekintzailetza, eta ikasgai honen bidez jolasten dute enpresa bat sortzera. Mediante el programa ICAS Empresa, fomentan en las aulas el desarrollo de las capacidades de los emprendedores. Creatividad, innovación, trabajo en equipo, toma de decisiones, liderazgo y otras capacidades necesarias en el mundo empresarial. Salomé, me gusta imaginar que estas alumnas y alumnos pueden ser empresarios en su día, ¿no? Emprendedores, en todo caso, ¿no? Eso es, empresarios, ¿no? Igual es, suena un poco fuerte la palabra, pero sí que pueden ser emprendedores. No es lo mismo, ¿no? Crear una empresa que ser emprendedor. No, evidentemente, normalmente solemos confundir igual los dos términos, o siempre asociamos el empresario al emprendedor, pero una persona puede ser emprendedora sin necesidad de crear una empresa. Y eso lo tenéis muy claro aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis aquí? Sí. ¿Cómo se fomenta ese emprendizaje o ese espíritu emprendedor? Bueno, nosotros en la formación profesional tenemos, normalmente en los grados, en los segundos cursos de los ciclos formativos, tenemos una asignatura que se llama Empresa Iniciativa Emprendedora. Uh-huh. Y lo que se hace allí es trabajar con los alumnos ideas de negocio, y lo que se hacen es crear empresas, vamos a decir, que son virtuales, que no son reales. Es un ejercicio de clase. Eso es, pero allí se trabajan mucho, pues muchas competencias también transversales, como la autonomía, la creatividad. Y además, bueno, pues aparte trabajamos, pues pueden ser planes financieros, hacemos los prototipos, que por ejemplo ahora estamos preparando para la feria de Eibar. Y bueno, en principio, en segundo, la idea se queda ahí. Hay alumnos que quieren continuar con esa idea, o hay alumnos que, bueno, simplemente con tener una relación con el ciclo, aunque salgan de la escuela, sí, no tiene, eso es, no tiene por qué ser terminar segundo y empezar con la idea. Pueden venir a los años y lo que hacen es entrar en un programa Urratsbat, porque ya vienen con una idea de negocio. Entonces entramos nosotros, los dinamizadores de Urratsbat, que lo que les hacemos es acompañar en ese camino de creación de la empresa, ¿no? ¿Cuál es vuestra función? El camino es difícil, hay muchos altibajos, a veces vienen, pues bueno, con muchas ideas, otras veces, pues claro, cuando ya empiezan a estirar del hilo y empiezan a ver, pues esto puede ser más viable, menos viable, o me encuentro con esta dificultad, pues ellos también se desmotivan. Entonces también estamos nosotros ahí para a veces motivarles, ponerles en contacto, pues con agencias de desarrollo, o también pues con entidades como Sayolab, o con Big Guipúzcoa. Prueba de que el sistema funciona son los varios y multitud de casos de éxito de empresas no asentadas o de proyectos consolidados. Sí, ¿no? Sí. ¿Lo podrías comentar alguno? Sí, la verdad es que en este momento en el que hay bastante inestabilidad y que el tema, igual la actividad económica, pues no es demasiado buena o no lo que esperábamos, hay todavía gente que se sigue animando. Y también hay alumnos que llevan unos cuantos años ya en esa andadura, ¿no? Ha habido alguna empresa de mecanizado que ha salido desde aquí, desde la escuela, desde estos talleres, vamos. Hay alguna otra empresa, más que empresa, ha sido un tema de intraemprendizaje, que ha sido abrir una línea de negocio en una empresa que ya estaba creada, una línea de estampación, que sobre todo en la comarca de Bagoyena está bastante arraigado el tema de la estampación. Entonces, bueno, era un tema interesante y, bueno, surgió. Y o sea, ahí están.
el sistema funciona, se podría decir, ¿no? Sí, sí, funciona y esperemos que siga funcionando. Para facilitar el salto de la idea a la realidad, se ponen en manos de los emprendedores medios que les ayudan en sus primeros pasos. Por ejemplo, estas instalaciones de la Escuela Profesional del Alto Deva están preparadas para eso. Somos profesores técnicos, hay profesorado técnico, tenemos maquinaria, tenemos robot, tenemos distintos modelos de robot, impresoras, y en otros espacios podemos tener recursos que probablemente ese emprendedor, el día que viene con la idea, no tiene recursos económicos para poder hacerse con ellos. Cualquier sector empresarial o económico es susceptible de recibir esta ayuda. Tenemos ejemplos de gente que ha sido premiada y ha participado en estos programas de Urachbat, que por ejemplo ha hecho uso de nuestros talleres mecánicos, ¿no?, clásicos, donde ha podido testear pues lubricantes o diferentes formas, ¿no?, de lubricación, y por tanto claro que cualquier idea puede ser muy, muy útil para emprenderlo. Mediante el programa Urachbat se ha desarrollado en Vergara un proyecto para una planta biodiesel. Carlos Chamorro, alumno de automatización y robótica del Centro Miguel Altuna, junto a Steve Carr, creó el proyecto para el concurso Gipuzkoa Ekin, que se organiza anualmente. Su trabajo obtuvo el primer premio. Conocieron a los dueños de una planta de biodiesel en Grecia. Procesaban el aceite de cocina utilizado para obtener biodiesel. Pero la planta no era eficiente. Pues vimos la posibilidad de que podíamos mejorar el proceso que tenían. Y empezamos un poco a las conversaciones con ellos. Y a raíz de eso, pues ya implementamos el proyecto y empezamos a trabajar en la planta. Sí, luego va a pasar la señal aquí, ¿eh? En la planta de Grecia todo el trabajo se realiza a mano. Su tecnología no es competitiva y les resulta difícil atender todos los pedidos. El aumento de volumen de producción les exige mejorar el rendimiento de la planta. Actualmente lo que tienen es una planta que está todo manual, todos los procesos que se hacen, todos los pasos de un tanque a otro, se hace todo manual. Nosotros lo que vamos a hacer es automatizar esto. Vamos a automatizar cada uno de los pasos y mejorar a la vez el proceso. El primer paso fue crear una réplica de la planta, un gemelo físico pero a pequeña escala, en el que reproducir las distintas condiciones necesarias en el proceso de obtención del biodiesel: humedad, presión, temperatura, para poder controlarlas. Los resultados obtenidos en la maqueta son escalables y transferibles a la realidad. De este modo se abaratan costes y se garantiza la rentabilidad del proceso industrial en la planta. Es un sistema un poco novedoso, que es, aparte de la automatización, lo que hemos hecho ha sido unos pasos intermedios que lo que hacen es que mejoran la reacción. De momento van a dar solución a la planta de Grecia, pero ya tienen nuevas peticiones y van a poder dar el salto al mundo empresarial. Aún así, crear una empresa no es tarea fácil, por lo que se presenta a los alumnos y alumnas ejemplos de quienes han tomado ese camino y lo han conseguido. La experiencia ha demostrado a Técnica que habitualmente las nuevas ideas de negocio están orientadas a los servicios y que la innovación es, en cualquier caso, imprescindible. Para que este mensaje llegue a los alumnos, Técnica organiza las jornadas Ekin en cada territorio, en torno a diferentes temas.
Por un lado nos fijamos en lo que se demanda, porque esto está puntero y estamos actualizados en el sentido que nos formamos en ello. Pero lo que hacemos también es entrevistarnos con los tres BICs, los Business Innovation Center, como he comentado antes, tanto de Vizcaya como de Álava y de Guipúzcoa, y ver qué startups tienen ellos que estén utilizando este tipo de tecnologías, porque en cada territorio se utilizan distintas. Hacemos muchas jornadas de difusión, tanto en los propios centros como a través de Técnica. Pero concretamente estamos ahora intentando lanzar estas que tienen que ver con la innovación tecnológica. Sabemos que crear un negocio es complicado, pero aún lo es más si intentan introducir pues alguna variante innovadora o tecnológica. Hoy hemos dedicado la jornada a la realidad virtual y aumentada, que es algo muy novedoso, pero que además a la vez genérico, porque se utilizan muchísimos ciclos. Entonces, lo que hemos pretendido hoy con esta jornada es acercar las tecnologías de realidad virtual y aumentada a este alumnado para que se planteen que quizás en el ciclo que ellos estudien pueden tener un hueco de mercado para aunar su idea con estas nuevas tecnologías. Técnica lleva muchos años impulsando el emprendimiento entre los alumnos y alumnas de formación profesional, y ese trabajo ha dado sus frutos. En todos estos años, los alumnos y alumnas han creado más de 1.000 empresas, y el 70% de las mismas continúa funcionando. Coge una parte y estíralo. Creo que se puede hablar de que se están generando proyectos e ideas, y también empresas. Ahí lo puedes rotar, luego lo puedes ir hacia atrás. El camino del emprendimiento requiere esfuerzo, pero también tiene su recompensa. La tendencia de los últimos años es clara. Las nuevas empresas y los nuevos puestos de trabajo estarán vinculados al mundo digital. Los datos indican que el 85% de los nuevos puestos de trabajo estarán relacionados con la digitalización. El Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el Big Data o la ciberseguridad son ya términos de nuestro día a día. Pero el desarrollo económico del sector tecnológico no está beneficiando a todas las personas por igual. La falta de profesionales del sector es un problema en toda Europa, pero se agrava en el caso de las mujeres. Por ejemplo, dentro de las profesiones STEM, las relacionadas con la ciencia y la tecnología, el Estado español es el país europeo que menos empleo femenino genera, un 2%. Conscientes de esta brecha, cada vez son más las instituciones que llevan a cabo iniciativas para revertir esta situación. Es el caso del Campus 42 Urduliz. Bienvenidas, iba a decir Ongi Etorri, pero bienvenidas, que estamos aquí todas las mujeres. Es la primera jornada de una iniciativa exclusiva del Campus 42, ideada para mujeres que quieren iniciarse en el mundo de la programación. Este evento en el que estamos hoy se llama la Pistin Discovery Web, que es un programa reducido de 5 días para aprender a programar páginas web. No hace falta pasar ningún test previo ni ningún requisito de acceso. Lo único que necesitamos es que vengas con ganas. Bueno, ni izasku naiz, 28 urte ditut, eta bueno, lanen abil jangela baten, eta bueno, nea etorri naiz, esperientzia bila. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Tadeo, soy emprendedora. Tengo una startup. Yo soy Arratel Anglia, soy tecnóloga de alimentos. Quedé en paro y estuve buscando cursos gratuitos para aprender algo nuevo. Mujeres emprendedoras, trabajadoras o que se encuentran en búsqueda activa de empleo. En estas jornadas tienen cabida todos los perfiles y pretende traer más diversidad al sector tecnológico y digital. Estamos viendo, ¿no?, que estamos asistiendo a un montón de herramientas relacionadas con la inteligencia artificial, y si esas herramientas de inteligencia artificial solo están diseñadas por hombres, realmente no vamos a crear herramientas, no vamos a diseñar aplicaciones que van a servir para toda la sociedad. Indarra ere bai, ez? Emakumei baita holako giro honetan eta indarra emategu, eta bueno, ba, lasaitasuna eta jakitea horra gaudela denak eta laguntzeko prest. El campus de programación 42 utiliza una metodología diferente para el aprendizaje.
Por un lado, tenemos una metodología totalmente colaborativa, es decir, aquí no hay profesores, no hay asignaturas, luego también no tenemos horarios, es decir, el campus está abierto 24 horas al día todos los días del año, y además de eso es una formación totalmente práctica. Azkenen ez azkazu irakasleek, ez liburuk dena zure kabuz ikasi behar duzu, orduan azkenen laguntza eskatu behar duzu, aldamenekoi. La metodología aquí es peer-to-peer, es decir, que tenemos un aprendizaje entre pares, aprendemos de las y los compañeros y además se fomenta mucho el autoaprendizaje. Es un poco complicado al principio, porque al final siempre hemos tenido como la figura del profesor. Aquí es un poco up to you, haces lo que tú quieras, aprendes como a ti te da la gana y igual al principio es un poco duro, pero luego ves que aprendes muchísimo más así que con una figura de un profesor. El Campus 42 Urduliz surge en colaboración entre la Fundación Telefónica y la Diputación Foral de Vizcaya. Es un campus gratuito. El único requisito que se pide es ser mayor de edad y superar un proceso de selección denominado piscina. El argot que utilizamos en todos los campus de 42 es curioso. Piscina es el término que utilizamos para seleccionar a los que se van a convertir en nuestros estudiantes en 42. No necesitamos ningún tipo de conocimiento digital previo, pero sí tenemos un proceso de selección de 26 días. Como ya estaba bastante enganchada con la piscina de mujeres, me aventuré a probar la piscina de 26 días y me gustó un montón también. Se pasa el tiempo súper rápido mientras aprendes. Es un poco dura, sí, porque estás aquí. Yo me pasaba 10 horas aquí todos los días, pero es que no me quería ir. Lo que realmente hace diferencial el campus es que al mismo tiempo que nuestros estudiantes están adquiriendo competencias digitales, están adquiriendo otras competencias más transversales o las mal denominadas habilidades blandas, ¿no? Como puede ser el aprender a aprender, el compañerismo, porque la metodología se basa en ese trabajo colaborativo, también esa gestión de la frustración, esa resiliencia. El compañerismo, el trabajo en equipo y el emprendimiento son también los pilares de la First LEGO League, un programa internacional que quiere promover que estudiantes de entre 6 y 16 años de más de 110 países comprendan conceptos básicos de ciencia y tecnología y apliquen esos conocimientos a través de diferentes pruebas. Este año los diferentes equipos tendrán que explorar de dónde proviene la energía y cómo se distribuye, se almacena y se utiliza. Euskadi celebra el próximo fin de semana la edición número 14 de la First LEGO League. Lo hará en San Sebastián, Bilbao y Arrasate simultáneamente. Todo está preparado para unir la competición amistosa, la investigación y la robótica. Hasta la semana que viene. Agur. Agur.